Así como en la historia el fútbol necesita de héroes y villanos, o a veces hasta de antihéroes, pues eso lo hablo con un historiador, se llama Diego Mendoza, y bueno, ¿para qué te digo más? Me habló de Zlatan, de Neymar, y uno que otro nombre que te va a sorprender. Te lo dejo con Diego Mendoza. ¡Vamos! Como en la historia, siempre a veces ponemos héroes y villanos. Por ejemplo, el caso de las Malvinas, para los argentinos, los ingleses son los villanos. O nosotros en México, los españoles a veces los ponemos de villanos con la conquista. Si justamente el fútbol también a veces necesita villanos, y creo que el ejemplo es muy, muy claro, es Zlatan Ibrahimovic. Claro, sí necesita villanos, pero bueno, el caso de Zlatan se me hace curioso porque es como, no sé, como un antihéroe, ¿no? Porque es otro tropo. Sí, porque es soberbio y todo, pero a nadie le cae mal. O sea, si Neymar, digamos, dice alguna de las cosas que dice Ibra, se le van encima. Pero Ibra, porque es Ibra, a todo mundo le cae bien y no está mal lo que diga. Pero sí, yo diría que Zlatan es como un antihéroe, ¿no? Un villano, no sé. Podría ser Pepe, por ejemplo, ¿no? pero por ejemplo, Pepe es justamente esa transición, ¿no? De a veces de villanos como Agustín de Iturbide, por ejemplo, ahorita que se me vino a la mente, que justamente sí. Nadie lo quería, era así, era liñero a todo lo que da, y después salió del Real Madrid y parece que fue tocado como con una varita bendita, así de... que están expiados todos tus pecados y hasta ahora él está más liberado. No sé si lo has visto jugar, juega más tranquilo, como que a veces hasta baila cuando festeja y demás. Sí, pues es que vaya, estar lejos del Madrid es otra cosa, ¿no? En el sentido de que no tiene todo el foco mediático encima, ¿no? Y no voy a hablar de que si el Madrid es todo lo otro, ¿no? Simplemente creo que sí es bastante más presión jugar en el Real Madrid, para bien. Hasta para se volvió mal. Carismático, o sea, hasta se volvió carismático. No, y de estas figuras que luego se reivindican, ¿no? Que ya dicen, no, pues que Pepe sí ha sido un gran resultado cuando en su momento lo reventaban. Pasa, no sé, digamos, el ejemplo como con Maximiliano, ¿no? Ha habido en los últimos años una ola reivindicativa medio conservadora, si tú lo quieres ver de alguna manera, de la figura de Maximiliano de Habsburgo y de satanización de Juárez y de la Reforma, ¿no? Sí. Entonces, es curioso cómo se recuperan figuras históricas después de un tiempo. Que en su tiempo no eran muy valoradas, ¿no? O sea, Maximiliano todo el mundo celebró cuando lo fusilaron junto a Miramón y a Mejía. Y ya después, no, pues que sí fue un gran emperador y yo no voy aquí a juzgar si fue un gran imperio o un mal imperio, finalmente pues acabó y pues fue demasiado corto, ¿no? Hasta yo creo que fue demasiado corto para poderlo juzgar. Sí. Quizá perdió el apoyo conservador por ser demasiado liberal, digamos, de venir demasiado liberal de Europa, ¿no? No era lo que esperaba que le mandara Napoleón III, ¿no? Pero vaya, es curioso, ¿no? Esas figuras reivindicadas. Y, por ejemplo, existen también estos muchachos que justamente ves por un capítulo en la historia, en el fútbol, son tachados ya de N cantidad de cosas, como Eric Cantona, ¿no? Que fue la patada, o sea, sí, que todo su buen historial en el Manchester United, con la selección de Francia, todos esos buenos logros, todo se de, como diría mi muchacho, sí fue José, sí, el de todo se derrumbó. No fue Manzanero. No. No sé, bueno. Como dice la canción, de todo se derrumbó, sí, justamente sí. A raíz de esa patada. Y no sé si tengas algún ejemplo histórico que justamente demonizó alguna figura solamente por un hecho. ¿Y a qué crees que se deba? Que justamente un hecho puntual, así un momento en la historia, se vuelva tan significativo. Pues, por ejemplo, si hablamos de historia de México, pues el propio Iturbide, ¿no? Fue aclamado como el que logró la independencia, o sea, ya después con la narrativa oficial, pues se hizo más del lado de Guerrero, ¿no? El consumador y tal. Pero el consumador como tal, pues todos sabemos que fue Iturbide. Pero es el momento que le agarró como la sed de demasiado poder e hizo el imperio, ahí yo creo perdió como toda su trascendencia histórica y ahora, pues Hidalgo es el padre de la patria cuando Hidalgo luchó un año y perdió, ¿no? Él finalmente perdió la guerra. Morelos perdió la guerra también. Y además buscaba otro interés, ¿no? Él intentaba más el interés de los criollos solamente y no de México general, ¿no? Sí, pues es que la concepción de México pues se fue armando poco a poco, ¿no?
finalmente el movimiento de Hidalgo era un poco criollo, pero sí empezó a arrastrar a las masas, digamos, se le salió de control, ¿no? La matanza de españoles en varios lugares. Entonces, creo que sí, en ese momento, pues fue complicado para la corona, ¿no? Pero justo esa, la figura de Hidalgo es un ídolo, ¿no? Es un ídolo de la patria, la figura de Morelos, la figura del propio guerrero y la Iturbide, ¿no? Entonces, yo creo que justamente su error fue demasiado poder, o el propio Santana, ¿no? Que define la primera mitad del primer medio siglo independiente de México, yo creo que lo define Santana. Y bueno, o sea, además de que perdió la guerra con Estados Unidos, de que tuvo demasiados periodos, etcétera, al principio era demasiado respetado porque finalmente era el militar que se suponía era el más capaz, ¿no? Tengo entendido que él no quería, ¿no? En realidad el poder, y que todo era de, no, yo no quiero ser presidente, no quiero ser el, digamos, el mandamás de México, yo no quiero, yo nada más sirvo para los chingadazos. Sí, sí, sí. Vaya, pero sí le gustaba el poder, nada más que quizá no le gustaba como la rutina de ser presidente, etcétera, ¿no? Le gustaba ser como la figura que, como la sombra alargada sobre los demás presidentes, sobre los demás mandatarios, ¿no? No tanto el ser el que haga todo. ¡Ey, compa! Ya sabes, sígueme aquí, @VozDelBalón, en todas mis redes sociales, está en la descripción. Y suscríbete, porque el 90% del que ve mi video no se suscribe. Aquí está, nada más dale suscribir, ayúdame a seguir, a alcanzar esos 500 para después ya ofrecerte membresías. ¡Dale! La Voz del Balón.